¿Quién se escribió? ¿Quién se unió? Al directivo. Al fin puedo entrar, loco, al fin. Al fin puedo entrar, loco, al fin puedo entrar al este, pero voy a tener que empezar todo de nuevo. La única desgracia. Me dejan de un manito arriba, ¿verdad? Te agradezco un montón. Y si son nuevos, suscríbanse. Que es totalmente gratis, papu. Y mamu, si eres mujer. Vamos a escribir más que a Land. Vamos a escribir más que a Land. Capítulo número 1.1. Luego van a entender por qué pongo 1.1. Luego lo voy a explicar. Minecraft. No. Luego voy a explicar por qué coloco 1. Coloco 1.1. Parece que ya se actualizó. Parece que se actualizó. El directo parece que va bien. Excelente. Vamos a meternos al canal. Vamos a copiar la descripción, que es lo único que me falta. Y empezamos el directo. Empezamos el direct. Empezamos el direct. Y pensar que tenía miles de cuestiones. Y más encima se actualizó el Minecraft y perdí todo. Es como yo. Oh, qué paja. Qué flojerita empezar todo de nuevo. Sobre todo para mí. Ah, pero. Ay, ay, ay. No se guardó la nueva descripción, por loco, no se guardó. Ya, vamos a copiarlo de nuevo. Aunque no me maten ahora. Bueno, igual no tengo nada. Oh, tengo el mapa. Ah, bueno, no importa. Ya, más que la... Aquí aparece ya. Ya sé que voy a copiar esto nuevo. Y esto lo arreglo. Metíamos Muñoz, perdón, Muñoz. Matías. Basta. Al Twitch. Está bien. Y ya. Vamos a guardar. Y listo. Estamos todo ok. Todo ok. Vamos a sacar el esto. Ya. Vamos a empezar el directo. Yo creo que debería bajar esto de aquí y colocar el computador al lado mío porque lo tengo atrás. Pero ojalá que no me pase lo mismo que me pasó la otra vez, que pasé a llevar el alargador y se me apagó todo. Ya, cabrón. Nuevo comienzo. Y nueva aventura parece. Voy a tener que comenzar de nuevo todo.
Y lo más raro es que aparecí en un lugar que está cubierto de esto, loco, está cubierto de muchas montañas, loco. Entonces, no aparece bien. No aparece bien el tema este de que voy a tener que buscar un lugar plano, porque si no lo consigo. Mira, recién me está cargando esta parte. Ya. Porque si no lo consigo, voy a tener que primero la madera. Si no consigo un lugar plano, voy a tener que despejar. Y una verdadera flojera hacer todo eso. Ah, y estaba cachando que en esta actualización, algo que no cachaba. Bueno, en las actualizaciones que han habido de Minecraft, se puede reparar las picotas y todas esas cosas por experiencia. Yo quedé como que, ¿en serio? What the fuck? Entonces, lo más seguro es que voy a tener que. Voy a ver cómo obtener esa reparación, parece que se llama. Y ver y obtenerla, porque así voy a restaurar la picota de diamante cuando me haga. Porque ya me había hecho una en la partida anterior y ahí quedó. Tengo 14, vamos a obtener maderita. Parece que con el triángulo, sí, con el triángulo ya tengo. Ya, vamos a hacer palos, bueno, está bien. Ya, primero lo que quiero es hacer una picota y una espada. Una picota, una espada y vamos a hacer otro palito más y vamos a hacer un hacha. Un hacha. Vamos a. Supuestamente aquí debe haber un. Casi me caigo. Ay, no sé qué hacerlo. Literalmente no sé qué hacer. Pero literalmente no sé qué hacer. Y se está haciendo noche. No, se está haciendo noche. Puta la. Voy a tener que sobrevivir. GG, no. No me queda de otra. GG. Ya, bueno. GG, no. No me queda de otra, bueno. Cagué. Y si corro mucho también. Ay, y tenía el hacha y estoy puro lesionado. Ya, puta. ¿Qué hago? Tendría que hacerme un hoyo y meterme abajo nomás para sobrevivir. Mira, ahí está plano. Ahí podría ser mi casa mientras se unen las demás personas. Sí, me parece una buena idea. Ya, pero primero lo primero es sobrevivir. Así que. Mira, aquí tengo piedra. Perfecto. Parece que escuché un algo. Ya, como soy un poco gallina, voy a poner eso ahí. Y sé que va a aparecer un esqueleto, así que voy a poner un tierra. Era. Y no veo a nadie, usted tampoco. Buena, Luca. Voy a entrar a clase. Ya, tranquilo, bro. Si total. Si total. Hola, tío. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío?
¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Pobrecito el tío. Ah, algo que debo hacer, que se me había olvidado. Fuego amigo, esto. Desactivarlo porque estoy seguro que un así un loco me va a pegar y me va a botar, estoy seguro. Mostrar coordenada también. Quiero mostrar mi coordenada porque no estoy seguro de saber dónde está mi casa y estoy seguro que me voy a perder. Esto de conservar el inventario, no sé si tenerlo activado porque estoy seguro que voy a tenerlo activado por el momento, pero estoy seguro que me voy a caer a la lava y voy a perder todo. De momento voy a tenerlo activado, de momento, después yo creo que lo voy a desactivar. Oye, puedo obtener. Ah, mira, puedo obtener. Tengo esto. En el anterior este no podía tener esto ahí, pues. Podría obtener la bicota ahí. No, no se puede. Yo creo que solamente puedo obtener, colocar antorcha, escudo. Puedo colocar eso. Sé por qué no puedo colocar lo otro. La cuestión trae. Si alguien sabe qué más se puede colocar, no me deja entrar. Oye, pero si no está ahí en clase luego. Ah, pero también acuérdate que no es la misma versión por Lucas. No es la 1.14. Donde se actualizó todo. No sé si alguno puede entrar. Esta es la 1.16.0. Voy a entrar. Dale, si podí. Entra y pues, pero. Si no me equivoco, el noob entró. Pero no sé si lo debo entrar. Mira, dice Lucas. Mira, te voy a invitar. Cuadrado, enviar. Nah, ¿cómo que no voy a entrar a clase, pues, hijo? Tiene que entrar a clase. Hay que ser responsable. Ahí te invité. Ojalá que pueda entrar. Pero hay que ser responsable. Bro. Si después podemos jugar, loco, si estoy obteniendo piedra para ya tú sabes. Pero primero lo primero es la estudio, hijo. Ahí lo dice el más estudioso. Bueno, en mis tiempos yo era estudioso, pero dejé de o sea, dejé porque ya terminé de la media, ¿sí? Pero no quiero, no quería estudiarlo, me tenía flojera. Bueno, no flojera, tenía. ¿Cómo se llama? Tenía algunos problemas de que no quería seguir estudiando, no tenía intenciones de estudiar. 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 Pero primero, así como consejo de una persona que ya pasó por la media, así y todo. No sé qué edad tenés tú. Pero sí, podéis seguir estudiando, estudiar. Te lo dice alguien que, bota, un loco flojo, que te puede, bueno, yo soy terrible flojo, pero eso, debería ir darle átomos. Ahora solamente se puede quemar el. Ya no se puede quemar así.
Lo. Ah, pero. Ah, voy a tener que poder quemar esa. ¿Entraste? Pero como multijugador lo tengo activado. Me dice que el cliente no sé cuánto. ¿Qué? ¿Tenía 11? Ay, chico, todavía. ¿Te dice que qué? ¿El cliente qué? ¿Qué te dice? De ¿Qué te dice? ¿Qué te dice de ¿Pero por qué, po? Debe haber una razón de por qué no te deja entrar, po, hijo. Pero, oye, ¿tenía el mismo juego? ¿Tú tenías el mismo juego o qué onda? ¿O descárgate otro? Descargaste otro. Mira, creo. Es que hay dos Minecraft. El que te envió el noob era la de la 1.14, ¿cachai? Era de la 1.14. Y como se actualizó ahora, tenéis que descargar otro Minecraft. Según lo que entendí de un loco. Porque si no, el loco te diría, ah, ya se puede. Ya, el loco que yo veo. O sea, que se le envía a mi primo, literalmente. Que quería descargar el Minecraft. Y el loco subió como dos veces descargar el Minecraft. Pero lo descargaba por versión, ¿cachai? ¿Cachai? Ya, pero te voy a enviar el link. ¿Sabéis que no sabía si subir el. Ahí te lo envié. No sabía si jugar Minecraft o jugar el. O jugar el The Last of Us. Y dije ya, Minecraft un ratito. Voy a hacer como 50 minutos para avanzar un poco. Y luego, ya tú sabes. Luego voy a subir un poco de The Last of Us. Y me pasaron el Dead by Daylight. ¿Cómo se llama? Ya, se llama. Puta. Ah, no sé cómo pronunciarlo, loco. No sé cómo pronunciarlo. Dead by Daylight, una cosa así. Dead by Daylight. No sé. No sé cómo pronunciarlo. Bueno, a mí no me pagan para saber pronunciar los juegos, así que. Así que no sé. Así que no sé nada yo, no sé nada, no sé nada yo. Ya, lo que iba a hacer era antorcha. Entonces, tomamos, ya tenemos antorcha. Esto no va aquí, aquí, ahí y ahí. Me sonó un hijo de la fruta. Me robó un bloque. No es por ser pesado, pero me robó un bloque. ¿Qué se cree este con?
No sé, manda una página rara. Ah, mira. Pero métete a YouTube. El loco dice, métete a YouTube. Luego que te metas a YouTube, a esa esta, tenés que meterte. Ah, bueno, ya encontré. Tienes que irte a. Puta. Me van a violar. Muy cuático. Y no sé qué hacer. Porque me van a tocar terrible feo. Me van a tocar el potito. ¿Hay algo ya? No. Mira el hierro ahí. Aquí no hay nada. Está botado. Ah, pero ahí hay algo más allá. Ah, con que no haya un pinche creeper, estoy todo ok. Ya, deja subir. Ahí está el puta, está el. Ya dice, buena, Fran. De ahí lo veo, papu. De ahí lo voy a ver, voy a ver que. Voy a jugar un rato, no hay creo, para ver si. Para activar, pero me aparece aún el candado todavía. Tengo que meterme a tu cuenta y activarla primero. Es lo que más. Creo que debía haber hecho eso antes de hacer el puto directo. Pero bueno, nada que hacer. De hecho, ahora me traje la tele para arriba, donde está mi pieza. Entonces puedo hacerlo directo más seguido, yo creo, pero en la noche o en el día. No me aseguro que lo voy a hacer a esta hora los directos. Temprano, donde se levantan todos. Ya después lo vemos. Vale, crack. Lo que podría hacer Luca es eso, pues, métete al. Después ve el video. Métete al video y cacha el video. Igual a donde te lleva el link de la descripción de ese video. Es raro, ¿cachai? Te abre miles de páginas. Entonces tú tranqui. Ve el video con calma, métete a las clases, estúdialo y ahí de recién, cuando ya podéis descargar todo, te venís, ¿no? Sí, total, mira, estoy recién empezando, se comenzó todo de nuevo. Sí, yo en la noche jugaré un rato, está de aniversario y están regalando cosas. Nos vemos, me voy de vuelta a la pega, suerte con el directo, pero ya dejé mi like. Buena, crack. Gracias, muy bien. Es el que está Francisco Moreno, el Frank Caimán, por loco. El Frank Caimán. El Frank Caimán. Es un crack ese loco. Me voy a dejar su canal ahora. Voy a pasar su canal ahora que lo tengo aquí. Aquí está. También está jugando el The Last of Us. Lo está subiendo. Yo creo que lo está subiendo más seguido que yo. Ahí está su canal. Para que se suscriban. Pero sí, bo. De hecho yo le corté el directo ayer, loco. El Dead, sí, bo, voy a tener que descargar el Dead. O sea, ya lo tengo descargado, pero no puedo jugarlo. Voy a tener que activar la cuenta del Frank. Yo creo que de ahí traigo un directo. Si es que no juego The Last of Us, voy a jugar el Dead para practicar un poco porque soy terrible manco para los juegos de miedo. Y. Si me da miedo Minecraft, loco, imagínate que me da más miedo un juego que es un poco más realista. Y te siguen más encima. Aunque yo soy bueno para los juegos. Para los juegos de esto, de. Como de que yo soy el monstruo, yo soy bueno en esos juegos, loco. Me meten en el personaje. Yo creo que voy a ser asesino. Fui asesino en mi otra vida. Después asesino. Yo creo que fue asesino, loco.
Está más que claro. Fui asesino en mi otra vida. Claro, ya falta poco para los 300. Los 4. Los 400. 440, loco, ya falta poco. Así que si pueden compartirlo, loco, pues ya se agradece. Enviárselo a su amigo y digo, oh, mira, mira este juego juega Minecraft, este loco. Esa es buena onda, debería suscribirte. Todo en buena onda, ¿sí? Yo que tampoco soy tan. O sea, cuando me. Es que hay dos cosas. Una cosa es ser buena onda y otra es no subirte el humo. Un creeper, concho, ¿no? Hay un crimen con cara de. No. ¿Qué se ruido? ¿Escucharon ese ruido? Es como un ruido raro, así como que. ¿Escuché eso, no? Escuché eso, ¿no? Todo el rato. Literal, todo el rato escuché. No me digas que ese palo. Ah, madre, a ti te pagan. Te pagan. Te pagan, literalmente te pagan. Es claro que te pagan. Mira, dice palanca, puta la. Mira, a lo mejor esto lo puedo dejar ahí. No, no puedo. A la bueno, la va a mirar. Sería bacán colocar esa, pero una nomás en la mano izquierda. Pero bueno, aquí dice. Libro de recetas. Aunque no aparezca nada en que me vaya a tocar, así está todo okay. Estamos todos aquí. Está todo ok. Pero si hay un mono que me va a tocar, que me va a pegar, no, ya ahí, ya joder. Mira, ahí tiene carbón. Mira, está el puto creeper. No, po. Creeper. Vale. Se está bañando el creeper. Se está bañando con todo el flow. ¿Qué pasó, mi amor? No lo he tenido ahora. Necesitamos como para quedarme en el agua. Oye, me tiene chato ese ruido luego. Mira, me encontré puro mineral de. De esto, vale. Me sirve de caleta. Con que no venga el creeper por atrás, está todo ok.
Creeper. No sé si se fue el tío. ¿Y mi idea? ¿O desapareció? ¿O lo absorbí? Ah, sí, lo absorbí. Ya, menos mal. Esto de car A veces es muy troll el juego porque si picáis abajo o picáis arriba tuyo, puede haber lava, loco. Entonces es muy mala eso. Todavía un creeper ahí, entonces tengo. Estoy alerta, así que aparece por ahí. Bueno, yo sé que voy a morir igual. Entonces. Puedo mantener aquí y hacer una picotarra. Está más que claro que voy a morir igual, así que. Bueno, okidoki. Todo ok, todo right. Todo ok. Encima parece que se hizo de noche de nuevo. Vamos a hacerlo. Bueno, Antonio. Ahí lleva el Antonio, el crack. El Antonio, loco. Mira, lleva el Antonio, chorro. Hablando del rey de Roma. O sea, yo estaba pensando en ti. Eso era súper gay eso. O sea, que me arrepentí de haber dicho eso. Buena, bro. ¿Qué acontece? A ver, dímelo. Voy a dejar quemando el hierro. Y vamos a sacar esto de aquí. ¿Y para qué pico esto de abajo? Porque necesito ser. Ah, no tengo madera. Escuché un esqueleto, por eso me corrí para acá. Por si acaso. Carbón. ¿Ven? Escuché un esqueleto. Bueno, no sé si es un esqueleto, así que. En la puerta. Ese mientras esto. Si no me equivoco, el Antonio era el plata party, ¿o no? Antonio, confírmame eso. ¿Cuál eres tú? Ahora Nicholson. No, guardo ya. Me pongo todo. Bien, todas esas personas he añadido con personas que quieren jugar conmigo. O sea, que quieren meterse. Pero y ese es cierto. Pero te podía unir, po, ¿no? Cuadrado. Ahí te invité. Pero no sé si podía unirte. El. ¿Cómo se llama? El loco no puede unirse. Y me pareció raro eso. Rarísimo. Mira, estamos en el bloque 52. Ah, 54, 55. 52, 51, 50, 49. Vamos a terminar acá. Allá estaba el creeper. Entonces voy a tener más cuidado. Este bloque. No, no sé para qué sirve. ¿Sabéis qué para qué sirve? Yo creo que se vería bonito este bloque. Para hacer una muralla de algo, no sé. ¿Sabéis qué? Yo debería haber sido constructor. Pues graba. Ay, graba. Otra vez el ruido, loco ese. Hay un ruido que me molesta, loco, sabéis que lo voy a sacar. Sonido. Música del juego, esta cuestión lo voy a borrar. Porque no quiero sonido.
Solamente quiero mi voz, el si se acerca un mono y eso. Lo único. Hay un problema, porque si saco la grava, voy. Ah, no, por arañita, arañita. No, 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 araña, te estoy viendo, no te he hecho nada. Araña, araña, me picáis y te golpeo. Se creó la araña mucho. ¿Qué dice? Pero no ha actualizado Minecraft. ¿Te pasó lo mismo que el otro? Pero es que tenéis que descargar de nuevo el Minecraft o actualizarlo. O tú lo compraste. Porque si lo compraste, puta que tenéis plata. Me podréis donar. Me podría ir donando. ¿Por qué no aparezca un puto creeper atrás mío que me... Ah, no, pues ya no hacen... Ahora explotan las cuestiones, loco, igual que la otra vez. Ahora vienen por atrás y te explotan, loco. Era para darle los tiempos en que te explotaban un creeper y te asustáis más que la. Que la. Que la. Acaba de haber un creeper. Mira que hay cualquier mineral aquí, loco. Mira, por acá abajo no me gusta porque cuando hay cuestiones así no me caen bien. No me caen bien. Ya, eso lleva el mismo camino. No, no, está aquí, está aquí. No la miré, no la miré la cara, 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 no, 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 no miré la cara, no la miré la cara. Vete, 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 vete. Oh, que se me cago. ¿Qué se hizo el día? Sa. No, no se hizo el día. Al menos ya tengo. Para cubrirme. Otra vez tengo que hacer todo de nuevo. Al menos ya tengo pechera. Voy a hacer la armadura al toque, loco. Voy a hacer esto, las botas. Y me quedan. Nada. Ya perdí todo el hierro que tenía. Ok. Voy a poner las botas, la ropa. Ya estoy cubiertito de esto. No me gusta usar casco, no sé por qué. Así que no, no me pregunto. ¿Para qué? Ven para acá, po. Te peleo, po. Ahí para el otro lado. Aquí dice, lo tengo comprado, solo que no lo he actualizado. Ah, loco plata, po. No, no, esa cuestión no, 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 no te voy a decir nada, loco, loco con plata, po. Loco con plata, loco. No, o sea, es que yo lo tengo comprado. Yo lo tengo comprado. Hola, amigo. Hola, amigo. No te miro a la cara. No te he mirado a la cara. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. ¿Qué pasa si lo encierro? Y mejor te dejo aquí. ¿Qué pasa si lo encierro? Se te pega, ¿no? ¿Cierto? Hola amigo. Chao amigo. Le tenía miedo, pero me enamoré de su corazón. Tengo un amigo de Blender. ¿Cómo le llamo? Hola amigo. Chao. ¿Cómo lo llamo?
Lo llamo, lo voy a llamar Estulio. Así que el niño saluda al tío Tulio. Así que tío Tulio, si usted no me hace daño, Tulio, yo no te voy a hacer daño. Somos una familia honesta. Y si me presenté a tu hermanita, somos familia. Ay, que estoy. No sé qué me pasó hoy día. Así que, tío. Escuché algo. Es que en serio, como no. Ahora ya no salen los creepers, estoy como. Que me va a explotar. Cualquier cosa que llegue, ¡pa! Explota. He visto que ahora el. Ahora han añadido más cosas en esta versión. Ahora se puede montar algo en el infierno, si no, si lo, por lo que caché. Por lo que busqué, me dio curiosidad y dije, ah, ¿sabes qué? Voy a ver Minecraft. Y busqué un tutorial y había un loco que dijo eso, que se puede montar algo con montura. Obviamente hay que montarlo con montura, si no, no se puede. Como en 10 minutos me uno. Vale, ok. Ya, pues entonces. Se me olvidó lo que iba a decir. Ya, pues entonces. ¿No? Tulio, te dije que lo iba a ver en la cara. Te dije. A mí no me vería en la cara, te golpeo. El Tulio. Tulio, si tú me cuidas, yo te cuido. Si no me cuidas, te masacro. Y si no me cuidas, también te masacro. Una de las cosas que no me gusta es que me miren a la cara. Yo soy igual que un Slender. Entonces, peor con el Slender. A mí me miran y yo lo violo. Hola. Concha. ¿Ves que no es troll? ¿Qué es troll esto? Mira, tengo que terminarlo. Para quemar. Ah, verdad que estaba colocando música y apareció Tulio. Espérame. Voy a colocar música. Ustedes sí no van a escuchar la música, pero yo sí. Y como el juego no tiene música, no me concentro. Amigo Tulio, compañero de tertulias, ¿dónde estás? Se fue, me dejó solo. Tulio, mal amigo. Me dejó solo. ¿Qué dice? Voy a tratar de conseguir diamantes en el primer episodio. Es que tengo suerte con los diamantes. Sí, pues si vos conseguiste el tiro diamante, bro. Bueno, me parece que en el primer capítulo también conseguí diamante. Conseguí como 3 veces. Pero como se me oye tapar los diamantes. Puta, esta guata llena de pedernos. Como sé más o menos con los diamantes, lo cuento el tiro. Yo por eso jugaba en el modo creativo, ¿cachai? Hay una sección en el Minecraft que me gustaría hacer, es que. ¿Ves que se puede colocar en modo plano? Pero no sé cómo llamarlo. Plano land. A lo mejor voy a colocarlo. De que toda persona que quiere jugar conmigo se pueden unir, pero pueden construir. Lo mismo que vamos a hacer en esta serie, pero en esta serie va a ser en Survival, que va a costar crear todo de cero, ¿cachai? O sea, te podéis morir y todo, ¿cachai? Te podéis caer, el otro podéis volar. Acá no podéis volar. Ya, porque en ese mundo podéis crear, ¿cachai?
Por ejemplo, yo al principio ya voy a, en el primer episodio yo creo que lo voy a grabar en video, y invitándolo a todos ustedes de que, si quieren unir y todo. Mi casa va a estar construida. Lo que quiero que me ayuden a las personas que se van uniendo, yo creo en eso es que, vayan construyendo, pero no haciendo tonterías de explotar casa, porque estoy seguro que lo voy a banear a los chistositos. Y lo voy a borrar de amigo para que no se una nunca más. Pero la idea es construir en ese mundo, construir y hacer una ciudad y todo. En Mankiland yo creo que vamos a hacer todo, al tiro. O sea, quiero hacer, planeaba que podamos hacer una ciudad, cada uno a sus casas. Y completar el juego, ¿cachai? Hacer el mundo, casa, su ciudad, su pueblo. Y pasar la historia, ¿cachai? O sea, matar a... Otra vez escuché ese ruido. ¿Ustedes lo escuchan, lobo? Eso de matar al Ender, matar al Wither, eso. Pero legal. Escuché a Tulio. ¡Tulio! ¿Tulio? ¿Tulio? ¿Eres tú? Sí, es Tulio. ¿Y qué puede ser otro Tulio? ¿Cachai? ¿Sabes por qué le digo Tulio? Me acordé porque Tulio... Escuché una araña. Le digo Tulio por el mono de 31 minutos. Bueno, no sé si ustedes conocieron, conocieron a Tulio en 31 minutos. De que él, por lo que vi, el loca tiene como 11 años. Entonces no sé si conocerán a eso. Ahora yo creo que voy a tener que conseguir comida porque voy a morir. Así que vamos a irnos lentamente, sin hacer nada, sin que el turio me haga nada. Parece que era para acá. Zombie, hijo de tu. ¿Escuchó un perro? Ya, lo que vamos a hacer ahora es ir afuera a sacar maderita. Bueno, ya tengo un bloque de madera aquí, ¿eh? Entonces, ya no puedo hacer el baúl. Pensaba hacer un baúl. Esto. Pero parece que necesito. Necesito cuatro. Al menos con el cuatro ya puedo ver cómo se hacen las cosas luego. Con el cuadrado, porque yo soy terrible. Terrible pavito. ¿Esto para qué sirve? Puesto destilado. Nunca entendí. Mira, ahora cambiaron. Oh, voy a cambiar el letrero con las nuevas cosas que añadieron. Mira el bote. Esto nunca había visto. Es que hace tiempo que no juego esto. ¿Qué más añadieron? No veo. Mira, añadieron esto, una ballesta. Mira, necesito un gancho de cable. Esto se hace. Esto se hace, por cierto. Este gancho. Escuché un... Puta, se está... Ya, en el siguiente día voy a hacer eso. Buena, gato. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, panita? Dice, ¿desactivaste la opción de que nos peguemos entre nosotros? Sí, po. Obvio. Obvio, sí. En el anterior, acuérdate que te saliste. ¿No estoy actualizando? Ah, verdad que me dijiste que lo había actualizado, que sí, igual. Sí, pues, en el otro mundo me costó caleta conseguir mi casa, o sea, hacer mi casa. Entonces ahí, pues, entre, algo, deja acordarme. 4390. Concha de madre. No, concha de madre. No, bruja de la mar. No, bruja, bruja, bruja,
3.90, 3.90, 3.94, 3.94, 3.94, 3.94, 3.99, 3.99, 3.99, voy a morir, 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 puta, hay un zombie ahora. Puta la concha. ¿Qué es esto? Joder, araña. ¿Y para qué sirve esa wea? Buena, Marco. ¿Cómo que no tienen la barra de comida? Sí, no tengo nada. Es que no tengo comida. No tengo comida. Voy a morir. No, ya tengo medio corazón. Tengo medio corazón. Igual puse conservar la, puse conservar el inventario. Pero no quiero morir, loco. Mira, tengo 9 de experiencia, loco. Y por lo que caché se puede recuperar. Buena, Marco Antonio. Bienvenido. En el... Me caí. ¡Que se me caigo! Vas a morir de hambre, sí, no sé. Bueno, ahí se abrió el plata. El plata. No, desapareció. Plata aparte debe estar por ahí, mira, ya está. Es que por eso quiero hacer la ciudad, porque voy... aquí pudimos hacer. Bueno, aquí voy a hacer mi casa, obviamente. Y aparecen acá arriba. Arriba le he podido hacer un templo para que aparezcan ahí. Por lo que estoy callando. Lo que podríamos hacer también para hablar entre nosotros es que sea como un Discord. Un Discord. Y con el Discord, puta, la hacen raro. Bueno, mira, está, no, está con el skin de Goku. Pasa, 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 ven, ven, ven. Cierra la puerta. Ay. Voy a morir, weón. Lo que está el plata, ¿eh? ¡Buena, Dani! ¿Qué pasa, papu? El veneno no te mata. Te deja siempre a medio cura. ¡Ah! ¿En serio? Oh, ya, eso es bueno. ¿Puedes entrar al mundo? Sí, bro. Sí puedes. Si tenéis Play 4, en mi descripción está mi ID de PS4. Pero si no tenéis, o sea, jugué en el celular, tenéis que enviarme tu gamertag. Gamertag se pronuncia, ¿cierto? Y yo el mío, para que me invite ese boludo. O sea, para que me envíe la solicitud. Y si eres nuevo, suscríbete, papu. Que falta poco para llegar a los 440. Te consigo comida ya, voy a decir que. Ya, please. Igual voy a morir porque no tengo nada. Ya voy a morir ya. O sea, ya cagué. GG. Lanzarte el instituto para que te pueda lanzar las pociones. A ver, dice, la táctica de la bruja es lanzarte la lentitud para que te pueda lanzar las pociones. Ah, entonces eso es lo que me lanzó al principio. Era una lentitud y después me lanzó otra cosa que me quitó vida. Aquí dice, quiero jugar Minecraft en mi celu. Pero se te envía el link. El link que te envié Dani, ese link era para descargar el Minecraft. Y cuando lo descargues, tienes que hacerte una cuenta de Microsoft. Para que puedas jugar conmigo de tu celular a mi Play 4, ¿cachai? Porque yo estoy jugando en la Play 4. Y por ejemplo, mismo el Plata, el que está aquí, o sea, el Antonio, digo Plata, el Antonio está jugando del celular, ¿cachai? Está jugando del celular. Mira, aquí tengo un link para la persona que se van uniendo. Perdón. 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 No era mi intención. Con... Ah, era un creeper. Oh, me asusté. Aquí está el link. Es el link para poder descargar el Minecraft 1.16.0. El que tengo yo. Tony 554455. Es el... ¿Quién es ese? ¿El Marco?
¿El Marco Antonio? Ah, ya. Le deja saber la pantalla, espera. Deja aceptarlo. Compañero, la regla. Hay reglas aquí. La regla de Mankelian es compartir. ¿Cachai? Compartir. De ahí volví. La idea de esto es compartir, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, tengo, ahora tengo hierro. Sí, estoy en esa versión, en la 1.16.0, porque, por ejemplo, el mismo gato parece que juega en el celular. Gato, mira, es el link el que dejé, mira, lo voy a dejar de nuevo, lo voy a dejar dos veces. Ese link, la que puse varias veces, dos veces, es para descargar el Minecraft en el celular. Es que parece que se tiene que descargar de nuevo, por lo que entendí. El loco ese subió, era el mismo loco que envié la vez pasada. Era la vez de que la 1 punto. No hay animales. Araña asesino a plato party. No, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Bueno, igual voy a conservar mis cosas, yo creo. Si dejé guardado eso. Aunque sabéis que prefiero morir. Como ya tengo eso activado, morirme. Morirme. Bueno, como podrán ver, ya morí. Y aparecer con toda la esta, ¿cachai? Es la única opción como para que no tenga todo de nuevo. ¿Cachai? Si te mata, no pierdes la experiencia. Ah, bueno. Ok. Vamos a sacar esto. Vamos a necesitar maderita. La lata aquí no puedo conseguir. No puedo conseguir. Parece que no hay en ninguna parte animales. Pero claro que más adelante voy a desactivar el tema este de conservar el inventario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo desactivo o lo dejo igual? Y que igual le sirve para ustedes. Porque si mueren en la lava, puta, allí. Y ya morí en la lava. En un video anterior. Y me asusté caleta. Y tenía la cuestión activada. Yo estaba vibrando ya. Al menos por lo que veo no hay lag por el momento. Yo creo que lo mejoró en la versión que estoy ahora, no sé. Patricio ZTTH. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué borró? No lo entendí el video. Es que ya tengo Minecraft, pero no sé cómo actualizarlo. Predije el futuro de tu muerte. Próximamente Minecraft Java. Próximamente Minecraft Java. Puta, a ver. Es que no sé cómo explicarlo. Es que mira, ¿quién sabe? ¿El Antonio sabe el que está jugando conmigo? Está jugando. Gato, ¿tú lo tenías de, ¿cómo se dice? ¿Lo tenías comprado o lo tenías pirata? Podemos decir. ¿Lo tenías comprado o pirata?
Es que eso yo no sé. El Antonio lo tiene comprado. Él actualizó, pues no sé cómo. Yo no soy terrible manco para el celular en esos temas. Si le preguntáis a él, yo creo que te responderá. Mira, yo creo que te va a escribir acá. Va a escribir por aquí, por el chat del juego, o va a escribir en el directo, pero no sé. Deberían preguntarle. Pero, gato, ¿cómo lo tenía? ¿Cómo tenía el...? ¿Lo tenía pirata o lo compraba? Yo creo que si tengo un PC, bueno, o sea, me compré un note, pero era como para editar. Igual me costó caro el notebook. Que ya me costó carito. Pero la idea de que un palo. La idea de que escucha. Puta. Ahí está. Ahí se bloquea. Ya vamos. Parece que el otro fue de cacería. Me voy de cacería. Porque la carta también te prendía. Oye, Antonio, se me está escuchando en el directo. Te voy a dejar diamante. Va, diamante. Puta, mi diamante tenía 12, ahora que me acuerdo. Te voy a dejar de hierro o. Sí, hierro. O metal, podemos decir, en el horno, ¿vale? Mira, apuesto que está abajo. No, no está. No está. Vamos a hacer un baúl al tiro porque antes que se me olvide que los baúles son lo más importante en este juego, porque la que te decían todo el este cofre, vamos a colocarlo aquí abajo. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué abajo? Porque abajo no ocupa tanto espacio. Y cuando lo ve, te deja ir. Y después voy a colocar uno aquí arriba y allí. Ya, vamos a colocar eso. Esto no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. De hecho, los palos sí lo necesito. Colocar esto, la tierra no me sirve, pero nada, esta roca yo a lo mejor lo voy a ocupar para otra cosa. ¿Qué dice? Dice, a ver, dice el gato. Fracasé, solo encontré cómo conectarse de Bedrock a Java. Soy un pro de SQR. Yo soy manco en Skiver. De hecho, soy muy manco en Minecraft. Para construir, puta, soy seco. Pero para jugar así, soy manco. Un manco. Necesito comprar mis manos nuevas. Pero en Java soy malísimo. Parece que todos somos malísimos en algo de Minecraft. Yo soy bueno, debería ser constructor aquí en Minecraft. Ya. Ah, de hecho se la estaba contando al Lucas nomás parece, o al Antonio nomás. Oh, estoy muerto de frío, me empecé a. Tengo la mano fría. Se salió. ¿Por qué se salió? La llamará. Necesita el Tony. Vamos a invitar al Tony. Ya, invita al Tony. Invita al Cholo Tony. Aquí está el Toti también se ha metido a mi directo. Ojo. Ojo. El Nether también estaba en mi directo. El Nether, estaba el Twitch. El Twitch de hecho es un troll. Porque me sacó pedazo de madera de mi casa, lo tengo agachado. El Agustín también está aquí. Ha entrado el Conito, parece que jugó Call of Duty conmigo, no me acuerdo. Soy muy malo para pa recordar gente. ¿Qué le está pasando a Antonio? Como que no se me cayó el directo.
Voy a cachar cómo va el directo, porque cómo va esto del directo, porque a veces me preocupa. Mira, hablando del rey de Roma, la conexión está buena solamente, está buena. Ya hay 6 like. De hecho hay 5. Hay 5 like. Porque últimamente YouTube te muestra solamente un like más extra. Pero te toma un like menos. Por ejemplo, yo acá puedo ver que solamente hay 5 like, ¿cachai? Pero si me meto a la, al otro por la página, por lo que están viendo ustedes, hay un like extra, que son 6 likes. Me debería desconectar aquí en el... ¡Ahí hay una! Puta, es que debería saber qué hacer. Debería no tomar, no matarlo. Debería hacer las tijeras al tiro. Acá está. Extra, buena. Me dio una puta que cagado esta abeja, culo. Bueno, ya tengo. Tengo. Que coma tierra. Que coma pasto y la hago. Mira, ahí está comiendo. ¿Sí? Y la hago. Bueno, ahí saca más. Tengo 6. Ahora tengo 2 camas. ¿Qué hay allá? Mira, ahí hay otra abeja, café. ¿Cachai? Ya vamos a hacer la cama. Al toque. Al Pokémon. Hasta que se me olvide. No, mira, tengo. Pues, ahora tengo dos camitas. Para si alguien se une y no tiene cama, ya saben que aquí tengo dos camas. Vamos a dejar las camas acá mientras que construimos nuestras casas, ¿vale? Me estoy escuchando. De hecho, me estoy escuchando a mí con el audífono. Estoy con dos audífonos, uno que escucho el juego y otro que escucho esto. Es que no debería matarlo, me da carne de hecho, pero no quiero matarlo. Eso es un pollo. Ya vamos a hacer la casa y yo creo que voy a terminar el directo porque ya llevo 1 hora. Y quiero hacer lo más corto posible el directo, igual. O sea, no lo quería hacer corto, pero al menos yo ya tengo ya hierro y todo eso. Vamos a... Mira, puedo hacer... ¿Para qué sirve la fogata? ¿Para iluminar solamente? ¿Listo? Placa de presión para peso. Ah, ya, vale. Esto corta piedra. ¿Para qué sirve la corta piedra? ¿Para qué sirve la corta piedra? ¿Me pueden decir eso? ¿Para qué sirve? Me podrán creer que pensaba que la cama era un... ¿Cómo se llama esto de...? ¿Qué dice? Voy a ver si puedo ahora. Vale, Lucas. Buena, Martín Pini 19. Bienvenido al directo, papu. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, papu. Y si tenéis Minecraft en el celular o en el Play 4, pucha, te podía unir, weón. Todo aquí, todo aquí. Lo único es que no podía pegarme o pegarle a los aliados. Solamente compartir la idea de divertirse. Si encuentras oro, no te hagas armadura de oro, es súper mala. Haz manzana dorada. Sí, eso es lo que estaba. ¿Quién me dio manzana? ¿El Anthony?
O el noob, no me acuerdo. Que me dijo eso. La fogata sirve también para cocinar con comida sin horno. Comida sin horno. ¿En serio? Sí, soy noob para estas cosas, loco, soy noob. Soy totalmente noob para eso. ¿Ven? Eso es lo que debería saber, loco. Debería saberlo. Pero no lo sé. No sé eso, no sé. Soy malo para eso. Soy totalmente manco para eso. Manco. Un manco en Minecraft. Por eso se llama la serie Mancoland. Porque soy un manco. Soy un manco. Voy a llorar ahora, voy a llorar. 7 likes. Buena, cabrón. Muchas gracias, papus. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes venir, boludo? ¿Por qué? Dímelo. ¿Me puedes decir la IP? Yo no ocupo IP, amigo. Solo estoy jugando en la PS4. Estoy jugando desde PS4. Algunos están aquí. Bueno, el Antonio está jugando del celular acá. Del celular. Por ejemplo, todos esos niños que están aquí están jugando por celular. Están jugando por celular. Yo estoy jugando por PS4. Chuta. Chao. Ah, ok. Chao. Sorry, bro. Pero si estoy jugando en... ¿Cómo se llama esto? Si tenía Java en Microsoft, para eso, no sé si se puede unir. Ahí no sé. Nunca he sabido si se puede unir por Microsoft. No sé. Yo creo que Microsoft se puede, ¿o no? De PC a Play 4. Es que nunca he intentado. Si podí, si tenéis Microsoft y podéis unirte, a lo mejor sí se puede ir, loco. ¿Me puedo unir? Sí, bro. Igual yo creo que voy a estar un ratito nomás. Será 11:48. A las 12 yo voy a terminar el directo, yo creo, y voy a hacer directo el tiro de The Last of Us parte 2. Hacer un rato de The Last of Us. Hasta la 1:30, y luego tengo que ordenar. O sea, ya me bañé y todo. Es que hoy día es el cumpleaños de mi hermano mayor. Entonces, tengo que hacer cositas así en la casa. Tengo que cocinar ahora. Porque no solamente soy un gamer, pochoro. Mira, esta oveja me ha dado cualquier lana, loco. Ya, lo que iba a hacer es que ya tengo la pedernal. Y con la pedernal puedo quemar estas partes que no ocupo, ¿cachai? Esto, que no me sirve. No, esto sí me sirve. Esto sí me sirve. Debía ser un hacha, ¿cierto? Para ocuparlo mejor. Au, 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 au. Y paro. Un hacha, un hacha, un hacha, un hacha. Vale, un hacha. Y gasté el hierro del Anthony, puta que soy. Cagado. Ya se quemó justo acá y me estoy haciendo. ¿A tiro leo? No leo nada. Cuando estoy jugando a veces no leo nada. Espera. Es que quería dejar la casa al tiro hecha, loco. Por eso estoy haciendo todo lo máximo posible porque ya son las 11:50. Mira, me quedaron esto. No, voy a tener que sacar esto rápido.
Voy a empezar a dejar la gamer tag de lo, para las personas que juegan de celular al tiro de la descripción, porque a veces tengo que escribirla muy seguido y voy a dejar eso en la descripción. Pero se me olvida. Igual cuando se me olvidó dejar mi Instagram spam en la descripción. Voy a sacar esto de aquí porque estoy seguro que se va a chingar. Aunque esto se. Mira, si lo saco con esto, sale eso. Y me voy a servir. Mira, ya tengo un poco más de espacio para hacer la casa. Ya voy a empezar a hacer el tiro a la casa. Mucho huevo. Claro, si me quemo en la casa, los baneo, ¿eh? Los baneo y los bloqueo. Triple cuático, loco. Hermano, loco, weón. Y ahora sí leo. Dice, me puso Martín en vez de Matías. Al meo, weón, no me deja. Pero por. Ah, puta, man. ¿En serio no te va a dejar, loco? Luca. Ah, no puedo ir por mi hermano. El cumple del Kevin, sí, bo, de mi hermano. Me puso Martín en vez de de Matías. Martín, el responsable. Martín en vez de Matías. Matías, el responsable de incendio del Amazonas. Oye, pero es que no es mi culpa. Pero descárgate ese por el link que estoy enviando, loco. Loco. ¿No carga la página que envié? Ah, ya. Voy a tener que colocarlo o enviarlo de nuevo. Entonces. Voy a tener que enviarlo de nuevo. El link ese de cómo descargar el Minecraft 1. Minecraft P 1.16.0 oficial Nether. Con Xbox One Live. Pero que se pueden unir. Que es este link. Ese link. Ojalá que ahora se pueda. No se puede. Ya sabéis qué. Lo voy a dejar en los comentarios abajo. ¿Dónde está el video? El video va a estar abajo. En los comentarios. Ese quiero declarar, pero el loco hace el mío, huevo. Es que así, vos, loco, si no. Si te así me leseo para descargar algo, pucha. Hay que hacerlo, ¿no? Pues no queda otra. Ahí lo puse en los comentarios abajo. ¿No está el video? En los comentarios abajo está el link. Ahí está el link. Ya vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Ah, puedo hacer un. LOL. No sabía que se podía hacer eso. Ya, Carlos, muchas gracias realmente por los 7 likes, loco, se agradece mucho. De verdad, se agradece un montón. Y darme aguante lo directo, loco. Que es lo que más se agradece, ¿cachai? De que te apoyen por lo, ¿cachai? ¿No estaría mejor hacer tu casa en una zona sin montañas cerca?
No estaría mejor hacer tu cosa en una zona sin montañas cerca. ¿Te vas a unir al canal del Kevin? ¿Cómo no entendí la pregunta? ¿Te vas a unir al canal del Kevin? ¿Por qué? ¿El Kevin está en directo o no? ¿Está en directo? Ah, he dejado de ser directo. Estaba haciendo directo. Estaba jugando, si no me equivoco, Warzone ahora. Pero unirme, ¿cómo? ¿A qué te refieres con unirse? Y la pregunta del Ben Hooker. Están todos los monos con chumbo. Y yo estoy afuera, que soy bueno. No voy a mirar hasta aquí. Es que lo que pasa es que, por lo que vi. Casi apago la Play de nuevo, loco. Por lo que vi. Bueno, deja. Nadie más. Por lo que vi. Vamos a hacer una cosa aquí. Lo que pasa es que todo esto está rodeado de montaña. Lo dije cuando estaba iniciando el directo. O sea, cuando inicié el directo. Empecé a decir que tenía muchas montañas cerca y este es el único lugar plano que caché. Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer mi casa aquí al medio y voy a ir con ustedes pelando todo esto. Pelando todo. Y lo más probable es que voy a tener que pasar a modo creativo para pelarlo. Pero no sería lo justo, ¿cachai? Porque la idea de este de Mankeland es pasar todo legal, ¿cachai? Pasarlo todo legal. Pasarlo todo legal. Entonces no tiene caso, ¿cachai? Yo creo que sí voy a tener que hacer todo esto legalmente, sacarlo como siempre lo hago, legalmente. Y eso, esta cosa de ahí lo quería hacer como una torre, como un domo, algo así, para minar, ¿cachai? Para que ustedes puedan minar ahí. La idea es que todo se pueda minar. Y la idea de que voy a tener que hacer mi casa todo de nuevo. La verdadera flojera. Esa es la verdadera flojera de todo esto. De que voy a tener que hacer mi casa todo de nuevo. Hacer mi casa, todo de nuevo, puta la madre. Medio leseo, de hecho. Pero lo bueno es que puedo hacerlo de nuevo, o sea. Me acuerdo un poco de las medidas que hice. Sale unirse, te vas al canal y te sale unirse. Ah, unirse en eso. Es que si lo pensáis, tenéis que unirte, pero para unirse al canal tenéis que pagar, ¿cachai? Algo que varios youtubers han hecho, ¿cachai? Que esto es de que se pueden unir, ¿cachai? Eso es para unirse, ¿cachai? Es como para. La verdad no le encuentro brillo eso el tema de unirse. Porque es bacán en una parte porque, bueno, para la persona youtuber o streamer que hacen video, es favorable porque podéis subir video ahí, ¿cachai? Te aparece. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tienes que pagar para unirte y te descuentan ese dinero en tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si tú le saques la tarjeta de tu papá, a tu papá le van a descontar mensualmente como ya 20 mil pesos, ¿cachai? Mensualmente. Entonces, vaya a ir perdiendo. Mira, ya me hice un escudo. Y como dije, hay varias personas que tienen eso, que sí tienen la costumbre de unirse. Y por ejemplo, el GOT que yo veo, el High Definition GOT, solamente el chat
para que ustedes mismos puedan escribir, no tienen unirse. Y solamente las personas que son miembros, lo que pueden, lo que tienen para pagar, se unen. ¿Ves ahí? Mira, como persona, así como soy yo, pucha, a lo mejor más adelante a lo mejor voy a colocar eso de unirse para que ustedes se unan, pero de colocar el chat solamente para que ustedes le escriban es como que no me agrada mucho. O sea, para que lo escriban solamente a las personas miembro. No, encuentro sentido. Yo soy terrible así como. Terrible así como que. Puta. Sé lo que es no tener plata, ¿cachai? Sé. Y empezar todo de cero de nuevo. Pero, respondiendo a tu pregunta de que si me voy a unir a la esta del Heaven, no me voy a unir. Una porque voy a tener que pagar como dije, pues entonces no quiero gastar plata sabiendo que. Yo conozco el Heaven, tú sabes, si por algo subo video con el Heaven, pero no voy a estar todo el tiempo. O sea, vamos a seguir hablando todo hasta futuro, ojalá, si Dios quiere. Pero no de seguir todo el rato estando subiendo con él, así que, o sea, estar haciendo directo con él todo el rato. Que ahí no le encuentro sentido. Hacer directo todo el rato con él. Además, pueden usar el dinero para otras cosas más interesantes. Estudio. ¿Qué más pueden? Juegos, si son niños, pueden comprar juegos. Igual es bacán que ayuden al canal, pero es como que. Me siento. Mira, si yo tengo dinero, o sea, si me comparte dinero, pucha, yo y agradecido, que soy. Pero no voy a estar todo el tiempo pidiendo dinero. No me gusta. Es como que si le estuviera debiendo a alguien. A mí nunca me ha gustado deberle a alguien, que sé. Es lo que más odio, deberle a alguien. Algo que no me gusta es que alguien me saque en cara lo que. ¿Cachai? Como por ejemplo cuando te dicen. Ya, supongamos que. Alguien me pasó plata, que sé. Estoy viendo cómo hacer la caga esta, weón, puta. Le hice muy acá. ¿Qué dice Pipo? Voy a leerlo. Al 100% le hago con mi survival lleno de diamantes. 100% legal, por loco. ¿Para qué jugamos legal? Ah, lo que estaba diciendo era esto de hacer otra serie. Otra serie que se llame Planaland, algo así, por ejemplo, no sé. Luego se me ocurrió otro nombre porque soy muy raro para los nombres. Pero hacer otra serie que también es de Minecraft, Planaland, algo así. Convertir, o sea, que este mundo sea plano, en plano, pero que sea en creativo, ¿cachai? Tenerlo en creativo y construir una ciudad en creativo. Eso estaba pensando. ¿Sí? La idea es construir una ciudad en ese mundo. Bueno, en ese. Ese se me había ocurrido. Pero la idea es que si le gusta a ustedes. Si no le gusta, mejor no lo hago. Creo que no lo sé por tres. No. No, no. Mira, ya son las 12 ya. 12:05. Ya voy a terminar de hacer la estructura nueva, lo del frente, la escalera por el segundo piso y en el siguiente capítulo voy a hacer el otro.
Mira, esto lo tengo como raro. Y tiene que venirme encima un maestro a tomar la medida porque dejaron la embarrada en el techo afuera. Y me dijeron, Mati, tú tenés que quedarte para poder cuidar la casa. Tú cuidas la casa, Mati. Cuide la casa. Hay algo que no me está gustando, es que... Caralho, voy a tener que hacer uno de los pilares que no quería hacer. O sea, si sí quería. Vamos con 12. El tiro leo. No estoy leyendo nada, de hecho. Es que estoy haciendo esto rápido para terminar el directo. Y es que quiero jugar el The Last of Us. Entonces, para jugar, hacer un directo, dos directos al tiro de Minecraft y este y... son dos por uno, ya uno más. Una más, voy a dormir al tiro. Aquí dice. Una pregunta, ¿en el mundo se puede robar, explotar casas, quemar casas o hacer trampas mortales? ¿En este, o en el mapa, en este mapa o en el Planalan? Por ejemplo, en este mapa, la idea de quemar casa no se puede. ¿Cachai? No se puede quemar casa o pegarle a alguien. Robar tampoco. Pero hacer trampas, por ejemplo, una casa trampa o algo así, sí se sí puede, ¿cachai? O sea, eso sí se puede. Pero no sé, todo va a depender, igual, o sea, estoy diciendo esto por ahora, pero más adelante a lo mejor pueda cambiar. Por ejemplo, ahora tengo guardado el tema de guardar el inventario, pero más adelante quizá diga, ¿sabes qué? Voy a sacar el inventario, así que todos, si mueren en la lava, todos van a morir. Pero si no le gusta eso, puta, lo cambio, pues ahí. Todo va dependiendo más adelante. De más adelante. Y de ustedes, pues ahí. Por ejemplo, si alguien un día, por ejemplo, voy a suponer algo. Algún día alguien me dice, Mati, tengo un amigo que se va a unir a la serie, o sea, a tu serie, a Mankieland. Me gustaría hacer una casa con dinamita abajo, ¿cachai? Y planeamos y lo pudimos trolear, ¿cachai? Pero como dije, todo va a depender más adelante. Todo depende más adelante. ¿Qué puede pasar más adelante? ¿De qué onda? A ver, dice, ¿tú tienes Fortnite en el Play? No, de hecho lo había borrado. El Fortnite, o sea, yo jugaba Fortnite con el Dani, con mi primo el que estaba en el directo, el Daniel. Pero como no me gustaba y como dije, era un poco manco en algunos juegos. En Call of Duty, pucha, al menos me defiendo. Pero en un juego así, puta, no se me da el mate para eso. Puta, no me la puede pegar. Pero eso. Ya esto lo tengo ahí. Vamos a hacer otra cosa. De hecho, estoy pensando algo que se me dio esto de, por ejemplo, lo bueno del directo es que ahora he notado de que me vieron 6 personas, loco. 6 personas es como un de logro de espectadores para mí es tremendo. ¿Cachai? Porque me vieron 6 personas. ¿Cachai? Y ahora al menos bajó, pero me siguen viendo gente. Como que antes, de hecho antes no había nadie.
Pues ahí nadie, no, después, bueno, no llegaba nadie, después llegó el noob. El noob estuvo todo el rato viéndome los directos así, y hablando y todo. Ahora, pucha, debe estar estudiando, y lo comprende, igual que el Luca. El Luca, por ejemplo, si alguien me dice, está en el directo, voy a apoyar con mi live, pero yo voy a hacer tal cosa, o voy a estudiar, lo voy a entender. No todo el tiempo van a apoyarme. O sea, sé que me van a apoyar, pero en el ámbito ese de que también tienen que hacer sus cosas. No lo voy a obligar a hacer algo que no quieren. Yo no soy así. Pero también lo que pensé es que cómo lo hacen la gente esta de las pers los youtubers que tienen cualquier suscriptor, loco. O sea, a mí me cuesta leer con ustedes, así que no son tantos suscriptores. Me imagino un youtuber grande, loco. Yo creo que esto quedó feo. Este lo voy a sacar porque es un pilar extra. Y este lo voy a hacer una valla. Sí, así. Y después hacer esta. Oh, ya. Se me ocurrió una idea buena. Dice, eso me interesa. Eso me interesa. Híjale. Yo me gasté un poquito en Fortnite, pero para el pase, pero fueron como 3.300. Ah, igual piola, 3.300. Ojo, 3.300. Está bien, sí, 3.300 igual. Es pasable. Pasa. Es pasable. Es pasable. 3.300 es pasable. Ahí que se fue. Yo creo que voy a tener que poner este pilar aquí. Así. Igual se ve feo, pero al menos algo es algo. Voy a hacer esto. Yo creo que voy a hacer esto así. Ahí. Creo que más adelante, cuando vaya consiguiendo más materiales, yo creo que voy a ir modificando estas cosas. Sí, yo creo que voy a ir modificando más adelante. Pucha, que ya tenía diamante en el otro este, luego. Recordar eso que ya teníamos, o sea, me dieron diamante a ustedes, pero. Miren ese sonido nuf. Hablando del rey de Roma, por la puerta se asoma, dicen por ahí. Estaba hablando del noob cuando que él me veía en los directos y justo se conecta, ¿cachai o no? Lo que hace este mundo, bro. Hablando de Roma por la puerta se asoma, dice. Y ahí anda. Mira, pues me está gustando esto porque esto va a salir muy para afuera. Entonces. Voy a tener que hacer unos pilares para arriba. Aquí voy a hacer una azotea. Aquí voy a hacer otra cosita así. Yo creo que igual voy a hacer varios pisos. Igual todo depende de la persona. Si alguien va a querer vivir conmigo, no sé. Pero bueno. Ya voy a leer, porque ya llevo 1 hora 39 minutos. Eso me interesa, XD, corte nomás, rey. En total hay más. Corte nomás, rey. En total hay más días. Hay que ser gente civilizada. Sí, bo, por eso. Oye, que me. Ok, me gusta, me gusta. Sí, pues la idea esa que te dije, bo. Mira, acá está el nuf. Sí, hablando del rey de Roma por la puerta se asoma. ¿Ven? Esta persona, él. Él, este, me ha apoyado desde cuando me había una persona, loco. Cuando me habían cero personas, él estaba ahí, loco, él no. Y tiene con su capita. Está bien la cosa. Está bueno. Está bueno. Entonces, ¿qué dice más? El que me arroba explota la casa entera. Es
en estera, es para que le voy a robar toda la huella. Mi máximo de personas en los directos es, mi máximo de personas en los directos es de 3 o 4. Pero está bien, 3 personas, mira, a mí me ven, tengo 433 suscriptores y me ven, pucha, a veces una persona, dos, tres, cuatro, cinco, máximo 6 ahora. De hecho, en los directos de Mankeland son donde se unen muchas más personas, donde se unen más. Y son las que más tienen más visitas, de hecho. Es lo que me estoy sorprendiendo. Pero para mi regalo de cumpleaños fueron 37 lucas. Ah. Bueno, dice. Bueno, era mi cumpleaños. ¿Qué más quieren? Ah, está bien, sí. Cumpleaños, ojo. Ahora el diamante no es lo más importante. ¿Quieres hacer una mansión? ¿Quieres hacer una mansión? Una mansión, de hecho, sí, luego. Lo que pasa es que pensaba hacer una casa piola. Mi casa, y después ir remodelándola en el futuro. Como por ejemplo, si consigo cuarzo, lo hago de cuarzo. ¿Cachai? Lo empiezo a hacer de cuarzo. Y así más adelante. Igual que ustedes, si la persona que se van uniendo, puta, el Benju que tiene Play 4, me envió la solicitud. Y si tiene Minecraft, se hace una casa al lado, al frente, no sé. Pero la idea es que también aquí hagamos una ciudad como en plan Alan. En creativo, ¿cachai? Concha. Lo que creo que más va a costar es pelar todo esto. Lo que más va a costar. Ahora el diamante no es lo más importante, sí. Un youtuber que conozco ya va para los 18 millones, sí. Pero Dani, tú eres niño todavía. Bueno, hay varios niños aquí que me están viendo. El Luca tiene 11 igual. Por un consejo de un mayor. Pucha, yo tengo 20 años, o sea, todavía no soy mayor. Te puedo decir que todavía soy un niño todavía. Puedo ser un niño todavía, porque igual tengo. Espérame. Para que duerma al lado. Apenas tengo. Bejuque, mira, aquí está Bejuque. A él lo voy a invitar. A ver si se puede unir. Bueno, ya igual estoy terminando el directo. Estoy haciendo la horita, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a terminar de hacer la escalera y voy a hacer el directo del telesofá al tiro, porque como dije, tengo que hacer todo luego por el cumpleaños de mi hermano, así que tengo que hacerlo todo pro. Pa, 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 pa. Aquí va a haber otro escalón. O sea, ¿y qué me estoy dando cuenta de algo? Para la persona que ve en High Definition, me estoy dando cuenta que la casa que estoy haciendo ahora está como un poco inspirada en ello, en High Definition, porque pensaba hacer aquí en esta altura, a esta altura, algo corto, ahí como una cocina. Aquí como por aquí una cocina. Hay otra subida. Mi cama, puede ser un segundo techo, pero como cuando me paro aquí, en esta parte de aquí, viendo la puerta, me acuerdo del Jaime, loco. Me acuerdo del Jaime. La persona que no ha visto High Definition era un pedazo de serie, loco. Pedazo de serie. El único problema es que dice mucho garabato, ¿cachai? Pero fuera de eso, es una serie, pues, ya,
que marcó, de hecho marcó mi, podríamos decir, mi infancia. Al estilo de Dragon Ball. Marcó totalmente mi infancia High Definition. Eso sí va a quedar feo porque está a esa altura, pero ahí van a ver qué voy a hacer. Ahí van a ver qué voy a hacer. Con esa altura, pa, coloco unos pilares aquí, hago aquí el de este, pa, 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 pa. Ya lo que voy a terminar el directo para hacer el directo del Tales of Us, ¿vale? Voy a pararme, colocarme el, colocarme el por el frente. Vamos a dejar mi casita ahí. También lo que quería decir, a ver, espera, deja leer lo último. Ah, de hecho no he dicho el consejo, boludo. No he dicho el consejo todavía, ya, pero voy a leer primero. Yo viviría contigo si me dejas poner trampa dentro de la casa. sí, yo creo que sí. Ahora entro yo y ya entra medio mundo. Ahora entro yo y ya entra medio mundo. El Squally Noob, el Noob descargó esa versión, pues el lo que tiene Tupo, Tupo Luca. El Luca, el ese que te envié, el que está en los comentarios abajo, lo descargó por ahí, pues. Si el Noob me envió el link, de hecho. Oye, me deja meterme a tu mundo y no tengo pros. Puta, casi me deja meterme sin pros. Quedó un pelo de calvo. De hecho, un pelo de calvo. Es que si, es que los fomes de la Play 4 es que, pucha, necesitáis plus para jugar online, loco. Es lo único fome. De hecho, yo tengo plus y lo comparto, de hecho, con el Heaven y con el Frank Caimán. Y de hecho, el The Last of Us y el otro juego están en mi cuenta, en esta cuenta que estoy usando. Y se lo comparto a ellos para que lo graben. Entonces, yo creo que le, como de hecho no estoy trabajando, no tengo plata de hecho. Tengo que, ellos me compran la plus, ¿cachai? Aunque parece que me descontaron la plus de nuevo, porque tenía como 10 lucas en el banco y me lo descontaron, o sea, por la cuenta RUT, y me descontaron la plata. ¿Qué dice más? Queda un pelo de calvo. Para el próximo directo, para el próximo entro. Sí, bro. Para el próximo entro, no. Creo que el directo sale a la misma hora, como a las tipo 10, 8 o 10. Como igual, como estoy en mi pieza, pucha, puedo hacer un ruido que más o menos que quiera, si hablo igual piolita. ¿El lunes vas a hacer directo? Sí. El lunes que viene también voy a hacer directos. A la misma hora. A esta hora. O sea, a la hora que empecé el directo. Como a las 10, 11. Si es que no me baño antes. De hecho, iba a empezar como a las 9. Pero me bañé y ordené un poco. Así que eso. Nos vemos en el próximo directo. Si me dejas hacer un TP, te daré algo. Ya hace TP, luego hace TP. Vamos a darle TP al niño. A ver qué me va a dar. El lunes va a estar en directo. Sí, eso ya lo leí. ¿Qué pasó con Dragon Ball Kakarot? Dejé escribir esto. Ahí le di. A ver, vamos a esperar que me va a dar el bro. Y me ve. ¿Qué pasó con Dragon Ball? Es que lo que pasa es que con el Dragon Ball Kakarot pasó eso del. ¿Qué me dio?
¿Qué es eso? Mira, tiene algo en la mano. Tiene un arco. A ver. Nah, tiene poder uno. Gracias, papu. Se agradece, se agradece, se agradece. Tiene arco. Tengo arco, cabrón. Cuidado. Si lo juntas con otro. Esto, si lo juntas con otro. Vas a tener un arco completo y con poder. Ya, ya, me voy a retirar. Repáralo con el yunque. ¿El yunque, con el yunque se puede reparar? Ah, ya, pues cabrón, me tienen que ayudar también entonces. Me tienen que ayudar. Que yo soy un manco, como dije. Ya, eso. Mañana directo de Minecraft. Mañana. Mañana. Pucha, es que los días sábado y domingo, ahora que lo están ustedes, lo que más ven en el canal. Los días sábado y domingo yo no suelo hacer directo porque solamente está mi familia, solo está mi hermano mayor, bueno, mis dos hermanos mayores, mi mamá, y a veces llegan visitas, ¿cachai? Entonces no puedo hacer directo porque es una mala educación de que yo esté arriba ya hablando, hablando todo el rato y abajo está mi familia y visita, entonces yo tengo que dar la cara como buen hijo, ¿cachai? Estando abajo en todo ello. Oh, tengo la garganta seca. Su agüita. Pero el tema de Dragon Ball Kakarot, sí, lo voy a seguir jugando. Voy a seguir subiendo el Dragon Ball Kakarot. Voy a seguir subiendo el Dragon Ball Kakarot. Mira, acá está el bro. Voy a seguir, sí, voy a seguir subiendo el Dragon Ball Kakarot. Es que igual la última vez se quedó pegado. Ustedes saben. Entonces ahí por el. ¿Quién estaba? El Benjuken con el loco parece que estaban aquí po, en el directo del Kakarot. Y no, se quedó pegado. Se pegó. O sea, no se quedó pegado, o se pegó el. Se pegó el. El. Se pegó el. El mono de. El Piccolo con el. con el número 20. ¿Era el número 20 o el número 19? No me acuerdo, ya, verdadera. Ya cabrón, también, pucha, quiero decirle que si lo pueden compartir los videos, loco, pues se agradece, porque ya somos 433. Somos ya 433 personitas en el canal. Y falta poco para los 440. Para mí lo ideal, así lo ideal es que lleguemos este año a los 1000, loco. Sería súper. Porque después de los 1000, una de las cosas, al llegar a los 1000, a mí me dan partner, ¿cachai? Una de las cosas es que, o sea, un sueño de esto es, pucha, crear la comunidad, como dije, tener mi comunidad como con ustedes, con todos, y seguir subiendo videos, pero una parte es que lo bueno es que podéis seguir subiendo videos. Debería empezarnos para romper la tensión. Y yo adoro subir videos. O sea, lo que más adoro es subir, estar hablando con ustedes. Porque me hacen reír. Debería empezarnos para romper la tensión. Ya eso. Mañana el lunes directo de Minecraft Hotelás. El lunes yo creo que voy a ser de Minecraft. Si que ustedes quieren. Si me piden, por ejemplo, de aquí a mañana o me escriben los comentarios abajo, o sea, ¿qué voy a hacer de Minecraft mejor? Pues hago de Minecraft. El uno es el de Minecraft, ya hiciste cuatro sigos de telas. ¿Verdad, loco? Es que a mí se me cortaba, pasé a llevar el alargador. Por eso. Por eso. Pero, but, llega el hermano con coronavirus. Sí, de hecho tiene coronavirus. Uno de mis hermanos mayores fue a Brasil, entonces acaba de llegar. Entonces,
Aunque él se cuida mucho, sí, se cuida. No es tan desordenado para esas cosas, se cuida mucho. Para el lunes tengo el plus, vale, bro. Tú tranqui, si tampoco voy a desaparecer. Si Dios quiere, yo voy a seguir hasta cuando pueda en este canal. Aunque yo lo había dejado botado, porque pensé que había muerto este canal. Pero, para ver. Anthony. Una. ¿Por qué está como? Está invisible. No, me escupen, pues si yo no te dice nada. Ah, está ahí. Y hermano, ¿qué tenés? Mira, tiene pescado, bla, bla. O sea, cuestiones que no valen nada, loco, no valen nada. Así que te voy a matar, perro concha, ladrola. Y ya tenemos cuerda. Y te van a decir, ¿para qué quiero cuerda? Hermano, yo necesito a mi Anthony aquí. ¿Ven que yo le puse a Anthony estas cosas? ¿Se acuerdan o no? Ahora, Anthony. Anthony, tú voy a ser mi Anthony. No, no te vayas a ir. No. Quédate ahí. Ah, pero ya tengo la cuerda. Ya tengo dos. Ya tengo dos. Todo, ven para acá, perro. Ven para acá. ¿Dónde vais tú? Ven. Ustedes van a ser mi mascota. Ahora los dos son Anthony. Anthony uno y el otro lo voy a poner Federico. Pero pasa, pasa. Puta, no pasa el animal. Pero ven. ¡Uy, loco desobediente, Federico! ¿Dónde está? Mira, el noob ya se montó ya. Antonio y Federico, ¿ok? Cuando tenga la etiqueta le pongo nombre. Ya, loco, ya. Voy a hacer directo el tiro de. Del otro, ¿vale? Así que me despido con Antonio y Federico y el noob. También el Antonio que se metió y se fue, pero va a volver. Y el Ben Hooking que se va a unir a esto y crear ahí sus casitas y todo. Nos vemos el lunes o mañana, si es que. Bueno, si es que, bueno, el domingo está claro que no voy a hacer directo. Los domingos es muy difícil que haya directo. Pero si mañana puedo hacer directo, lo hago. ¿Vale? Nos vemos en el próximo directo. Bueno, aunque voy a hacer directo al tiro de telazo. Así que nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Ah, déjale los comentarios. Te da cuerda, mata a la llama, pone mi nombre a una llama. Ya, al Anthony. Bueno, se llama Anthony. Bueno, Antonio entonces. Antonio y Federico. Está claro. Ya, chao, cuídense mucho. Y compartan el video, papus. Para llegar pronto a los 1000 suscriptores, que es la meta de este año. Chao, chao. Bye. Lo voy a meter a sofás en un rato.